Pues buenas tardes, soy Trax y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. En este caso volvemos con Crusader Kings 3, ha sido el tercer día de desarrollo y nos explica cómo va a funcionar la guerra, ¿vale? Dan un montonazo de detalles, hay cosas que nos imaginamos, pero para que os hagáis una idea, es una imperatorización de lo que teníamos en Crusader Kings 2. En Crusader Kings 2 las cosas como son, el tema de la guerra era bastante simple, tú simplemente alzabas tus levas, eran más o menos potentes, estaban formadas en teoría por campesinos, pero la realidad es que estaban formados por soldados que tú habías formado en tus territorios principales, con edificios, etc. Y ahora pues todo esto va a cambiar un poco. Digamos que principalmente se divide en tres grandes grupos. El primero son las levas, que van a ser los campesinos que reclutemos. El segundo van a ser los hombres de armas y el tercero los caballos. Para que os hagáis una idea, los campesinos van a ser nuestra base principal de tropas, aquí lo podéis ver en esta imagen, que son las levas, ¿vale? En función de lo bueno, lo potente que sea nuestro territorio, o nuestra serie de territorios, vamos a reclutar más o menos campesinos que están obligados, por ley o por su deber, a servir a su señor y engrosarán serán la mayor parte de nuestro ejército, y en general no son especialmente buenos, sin más, una mayor cantidad de tropas de campesinos, una mayor cantidad de levas va a vencer a otra gran cantidad de levas, y así funciona la cosa, ¿vale? Pero la gran novedad que se introduce en Crusader Kings 3 es la introducción de los hombres de armas como las fuerzas más profesionales, que serían un poco lo que eran los séquitos en Crusader Kings 2, pero bueno, van a ser las tropas que podamos formar en nuestros territorios. Una de las novedades que se introduce es que ahora estas tropas van a tener cuatro características principales, ¿vale? Que van a ir variando según lo que sea esta tropa. Si son caballería será distinto a una infantería, tendrán distintos stats, distintos atributos, etc. El primero de esos stats es el daño, pues básicamente el daño que inflige esta tropa en principio. El segundo, la dureza, pues lo dura que es esa tropa. El tercer rasgo es la capacidad de persecución, ¿vale? Hay tropas que van a ser mejores persiguiendo que otras, ahora hablaremos un poco más tarde de la persecución. Y el último rasgo se conoce como pantalla, ¿vale? Que es algo así como la defensa que tienen nuestras tropas ante el atributo de persecución. Es decir, que una vez se estén retirando nuestras tropas y tienen muy buenos atributos de pantalla, pues podrán proteger esas tropas que estén retirándose. Como dicen, no todos los hombres de armas son iguales. Por ejemplo, un hombre de picas vemos que es muy malo persiguiendo o ejerciendo como pantalla y que hace counter a la infantería, a la caballería ligera y a la caballería pesada. Podemos pensar que la caballería ligera, por ejemplo, va a ser muy muy buena persiguiendo, ¿no? Como es obvio. Aparte nos dicen cómo de buenos son en ciertos terrenos. Aquí parece que vemos una especie de tundra o terreno helado, una foresta, y el precio que nos cuesta, ¿no? Si estamos manteniéndolo, pues nos costaría una moneda al mes, y si estamos reforzando nos costaría 9 monedas al mes, pues un regimiento de hombres de picas, ¿vale? Entonces, la idea es que vamos a poder personalizar un montón nuestros ejércitos en función un poco de los territorios en los que queramos luchar. Por ejemplo, si estamos en un territorio muy pequeño que tiene colinas, van a ser muy buenos allí los arqueros, entonces vamos a querer utilizar arqueros en ese caso, ¿no? Si queremos combatir contra un gran ejército en un terreno amplio, pues ahí vamos a querer utilizar una gran cantidad de levas y vamos a querer, como digo, combatir en terreno amplio porque, como digo, el terreno va a ser súper importante, ¿no? Nos enfrentamos a un montón de caballería, ponemos picas, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, y un poco de Imperator Rome, aunque con sus diferencias, si un ejército es pequeño y hace counter un ejército mucho más grande y encima está combatiendo en un territorio que le beneficia, pues es muy probable que ese ejército, siendo más pequeño, acabe destruyendo al otro simplemente por este sistema de counters, ¿vale? Como veis, respecto a lo que había en Crusader Kings 2, esto es muchísimo más complejo, está mucho más desarrollado. En Crusader Kings 2 era un sistema bastante simple. Una nueva unidad de hombres de armas son las armas de asedio, ¿vale? Por cierto, los hombres de armas vamos a tener distintos disponibles al principio, pero conforme avancemos tecnológicamente y nos desarrollemos como reino, vamos a ganar acceso con el paso del tiempo a más. De modo similar sucede con las armas de asedio. Sin armas de asedio no vamos a poder realizar asedios de ningún tipo. Recordad que los asedios, hay un montón de nuevas provincias y de nuevas casillas en las que movernos en el mapa, pero no todas las provincias hay que asediarlas, solo tendremos que asediar aquellas que tengan de algún modo algún tipo de muro.
Necesitaremos armas de asedio para comenzar los mismos asedios, si no, no habrá progreso en los mismos. Y empezaremos en la partida disponibles con solamente la catapulta, ¿vale? Pero conforme avance nuestra tecnología, podremos acabar desbloqueando cañones de asedio, no, perdón, aunque igual esto es algo similar. Vamos a acabar sacando torres de asedio, podemos acabar sacando trebuchets, arietes, o sea, un montón de cositas que, bueno, también son una novedad dentro del juego. Vale, solo dicen también que va a haber un límite de hombres de armas que podamos reclutar dentro de nuestro ejército, que obviamente se irá aumentando conforme con nuestras tecnologías, con nuestro, ¿cómo se llamaba? Con nuestro legado dinástico y todas estas cosas. Así que tendremos que elegir con bastante cuidado qué tropas queremos que sean nuestros hombres de armas, porque recuerdo que los campesinos, las levas, van a ser el grueso del ejército, ¿vale? Estas tropas especializadas no van a ser tan numerosas, al menos en las primeras fases de la partida. Otra de las novedades que se introducen son los caballeros. Los caballeros van a ser hombres importantes de nuestro reino. También van a tener ¿cómo decirlo? También van a tener un límite, ¿vale? No vamos a poder traer todos los caballeros que queramos, pero bueno, todo esto se irá ampliando, como digo. Y tiene un valor, que es su valor de renombre. Que el valor de renombre sería algo similar a, bueno, más que renombre es como la fama que tienen. Conocida dentro del reino. Y este valor es un poco similar a lo que era la destreza de duelo en el Crusader Kings 2, ¿vale? Cuanto más alto sea, mejores van a ser en su combate. Estas unidades son una especie de unidades heroicas, más o menos, son unidades muy potentes que van a tener mucha potencia dentro de las batallas si queremos tener los mejores y cuantos más mejor en nuestro ejército. Otra de las introducciones, bueno, que esto es quizá ya dentro de lo esperable, es la presencia de los comandantes. Vamos a tener un personaje con un valor marcial que va a ser el que lidera a nuestro ejército en las batallas. Esto tiene bastante importancia porque se va a aplicar a bastantes cosas, lo bueno que sea nuestro comandante, ¿vale? Una de las cosas a las que afecta el marcial es el cómo gastan nuestros ejércitos los suministros o cómo van a aplicarse daño en las batallas. Esto nos lo explican un poco más abajo. Pero bueno, va a haber un montón de rasgos que afecten a nuestro marcial, como puede ser el caballero santo, ¿no? Que puede ser mejor tropa atacando a tropas de una fe hereje, ¿no? Una fe que no sea de la nuestra principal. Por ejemplo, pues si tenemos un caballero que tenga este rasgo, pues va a ser mejor combatiendo contra tropas de una religión, pues que no sea de la nuestra, ¿vale? Vale, aquí explican bastantes cosas que os las voy a resumir. La primera de todas es la introducción de una nueva mecánica que se llama ventaja. La ventaja es un número que se calcula en función, en primer lugar, de la habilidad de nuestro comandante y de la cantidad de hombres de armas y de caballeros que tengamos, ¿vale? Digamos que cada ejército suma un total de puntos de ventaja, digamos, vamos a llamarlo así. Pongamos, por ejemplo, que mi ejército suma 40 puntos de ventaja y el ejército de enemigos suma 10. Hay una diferencia de 30 puntos y esa diferencia de 30 puntos se me va a aplicar a mí positivamente y va a multiplicar el daño que hacen mis tropas en la batalla. ¿Qué significa esto? Pues que si tenemos una gran ventaja y estamos en superioridad o estemos como estemos contra el enemigo, la idea es que le vamos a hacer mucho más daño y por tanto vamos a infligirle muchas más bajas. Otra de las novedades es que en el momento en el que termine una batalla, hay dos tipos de bajas, ¿vale? La primera son los hombres muertos que se descuentan automáticamente de nuestro ejército y van a tener que ser repuestos con el paso del tiempo. Y la segunda novedad es o la segunda característica presente en las batallas, una vez terminan, son los heridos, ¿vale? Los heridos no van a poder combatir inmediatamente y se van a retirar, ¿vale? Esas tropas que se están retirando no se descuentan inmediatamente en nuestro ejército, ¿vale? Pero pueden ser perseguidas por unidades que tengan la habilidad de persecución, ¿vale? O que tengan una buena persecución. Y pueden ser protegidas por unidades aliadas que tengan buena habilidad en pantalla, ¿vale? Pero si estas tropas son destruidas, son cazadas y eventualmente ejecutadas, pues como digo, heridos, gente que ha sufrido daños, etcétera, pues pueden ser ejecutados y pasarían ya a las tropas fallecidas que se tendrían que reponer en el futuro, ¿vale? Una tropa herida se recupera más rápido que generar una nueva, pero igualmente tenemos que tener cuidado y tenemos que conseguir salvarlas, ¿vale?
La última gran novedad que nos presentan en este diario de desarrollo es la introducción de la línea de suministros, exactamente igual que va a llegar a Imperator Rome, ¿vale? No hay unidad de suministros como tal, pero todas las tropas van a ser capaces de llevar una cantidad de suministros. Con estos suministros vamos a poder adentrarnos en territorio enemigo, y una vez nos adentremos en territorio enemigo o en territorios que no tengan tanta capacidad de suministros, van a empezar a descender. En el momento en el que un ejército se quede sin suministros, empieza a sufrir bajas. Esto significa que podemos perder un asedio, si estamos asediando un territorio enemigo y nos quedamos sin suministros, podemos acabar sufriendo tanto desgaste que nos fuerza a perder el asedio. Y por otro lado, significa que no podemos adentrarnos a lo loco en territorio enemigo. Tendremos que ir conquistando poco a poco los territorios que estén cerca de nuestra frontera para que haya una línea de suministros estable con nuestros ejércitos. Como digo, esto complica un montón el cómo se desarrolla la guerra, le da un montonazo de posibilidades. Y bueno, que con todo el tema de perseguir unidades, etcétera, como veis, hemos llegado a un sistema de combate, un sistema de guerra muchísimo más complejo, muchísimo más desarrollado que lo que teníamos en Crusader Kings 2. Y que así de primeras es uno de los grandes llamativos, de unas grandes cosas que introduce el juego respecto a su versión previa. Como digo, el tema de los suministros es exactamente igual que en Imperator Rome, salvo con la diferencia de que no hay estas tropas que se dedican específicamente a llevar suministros, pero ahora cada una de las unidades van a tener unos valores, van a estar presentes las tropas de las levas, que es algo como mucho más generalizado, y van a estar presentes estas unidades semi-heroicas, que van a ser los caballeros, que van a poder tener un impacto muy 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 clave en las batallas. Luego también la introducción de armas de asedio, ¿vale? Por cierto, los asedios funcionan exactamente igual que siempre, ¿vale? Vamos a tener la capacidad de colocar nuestra tropa, nuestro ejército, sobre un asedio enemigo, que poco a poco va a ir progresando. Podremos lanzar asaltos. Si hay armas de asedio presentes, podemos llegar a romper los muros o romper las puertas, que nos saldrá como un evento y nos dará un bonus enorme a la hora de asaltar y a la hora de que termine el asedio. Y como novedad importante, los asedios van a darnos una información estimada de cuándo va a terminar el asedio para que podamos plantear o planear nuestros siguientes movimientos, ¿vale? Ya no va a ser como el resto de juegos de Paradox, que ponemos un ejército a asediar y jamás sabemos cuándo va a acabar. Aquí nos van a dar una fecha estimada, o una fecha lo más tardana posible en la que va a terminar el asedio, para que podamos seguir planificando. Así que, como veis, la tecnología va a tener un montón de importancia también. Nos va a desbloquear nuevas unidades que sustituirán a unidades antiguas, estilo EU4, nos va a desbloquear armas de asedio, nos va a desbloquear acceso a unidades que no teníamos acceso previamente. Así que bueno, también gana bastante importancia la tecnología por este lado. Y poquito más, chicos, un diario de desarrollo bastante largo, un montonazo de información. Pinta muy muy bien el tema de la guerra y creo que es una de las cosas más interesantes por las que estar pendiente de este Crusader Kings 3. Poquito más, chicos, espero que os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. Chao, chao.